Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Estamos en la construcción, el juego de siempre. Vale, ya he ordenado las máquinas de JCB, que las teníamos todas aquí. He dejado esta, acá un poquito de bonito, así un poquito más de decoración, y la pala, ¿vale? Las he dejado las dos para que aparente un poquito más de obra, más rellenita. Vale, vamos a ponerla. He venido hasta aquí cuando estaba al lado de la cuba. Vamos a poner la cuba en su sitio para llenar el techo. Así que se tira para atrás. Ahora me cambiará la cámara de posición. Yo la quiero así. Y ahora me hará un gesto que no me va a gustar nada. ¿Ya veis? ¿Ya veis? ¿Ya veis? ¿Ya veis? No me gusta que me haga eso. No sé si se puede quitar estos gestos que hace la cámara, ¿eh? No lo sé, pero no me gusta que me haga esto. Bueno, vamos a vaciar, aunque no está del todo lleno, lo voy a dejar, ya bajaré. Si no, va así. Venga, vamos a vaciar. Vamos a seguir con el trabajo, ya hemos hecho el vídeo especial del pack de JCB, casi una chorradilla de vídeo, pero bueno, vamos caminando, que ya sabéis que siempre me meto en la grúa en vez de la bomba, y ahora tenemos que usar la bomba. Vale, vamos allá. A ver si podemos tapar ese agujero, que siempre pasa lo mismo. Te dejas un agujero y te putea. Estoy mirando a ver si recojo brazo y como no veo bien. Ahora veo el brazo entero, vale. Me parece que me estaba tocando en el suelo, ¿no? Sí. Entonces tengo que levantar más, leche. Esto hay que hacerlo así. Así, vale, así. Vale, ahora sí, venga. Me he dejado un poquito en la otra esquina. De llenarlo, aunque aquí siempre me cuesta llegar, no sé por qué le cuesta. Me parece que me está tocando el suelo, ¿eh? el brazo naranja, el grande. Vamos a probar esto ya. Vamos a recoger el pequeño. Bueno, ahora no, falta llenar esto, pero ahora sí que se puede recoger. Creo que ahora ya llego ahí, que mira mejor. Lo ponen bien, es que no estoy bien colocado, me gusta más estar así, una tirada de... Así veis, así va mejor. Aunque más inclinado tampoco hará daño, a ver. Este agujerito. Siempre pasa lo mismo, cuando vas dejando agujeros después tienes que repasar. Vale. No me llega, tengo que extender. Bueno, pues ahora toca salir otra vez del camión. Ay, del camión, de la bomba. Vale, vamos a la cuba. A ver cuándo nos hacen la conexión de cuba y bomba. Y no tenemos que salir de... Y no tenemos que salir de la bomba para recargar la cuba. Que eso está ya bien, ya lo he dicho muchas veces. Ya lo he explicado cómo. Menú contextual. Y poniendo un sitio donde te puedas cargar la cuba directamente desde la bomba. Vale. Vamos a hacerlo ahora que lo tengo un poco estirado. Vamos a hacer todo este trozo. Estoy dejando mucho. No lo veo muy bien con la sombra. No lo veo bien con la sombra.
Vale. He estado pensando, ya lo he dicho en varios vídeos, que quedan 15 máquinas este año que un fabricante solo, es decir, un fabricante va a entrar una marca nueva y va a añadir 15 máquinas. Es lo que yo he entendido en la noticia, bueno, en lo que es el Season Pass que he comprado, ¿vale? Que ya venía también los de J7. Vale. He estado mirando, he estado pensando mucho y sigo pensando que es Volvo. Porque 15 máquinas de un solo fabricante solo puede ser Volvo. Lo tengo muy claro. ¿Por qué digo que solo puede ser Volvo? A ver, Caterpillar ya está. Vale, pero Caterpillar sería lo que tiene. Máquinas. Y el camión dumper para Estados Unidos. No sé muy bien cuántas hay, pero no llega a 15. Digamos, Komatsu no está, pero Komatsu no pondría 15 máquinas. Yo creo que serían, vamos a probar ya que me llega este. Komatsu podría ser como mucho 4. Una giratoria de cadenas, una pala, una motoniveladora, ya son 3. Una giratoria pequeña quizás, un lagarto. Vale, ya son las 4, por decirlo de alguna manera, vale, pero no te pondrían más de 4 o 5 máquinas con macho. Vamos a ir haciendo así, va. Vamos a ponerlo aquí. Vale, descartado con macho. Itachi, lo mismo que con macho, son máquinas y no llegaría a las máquinas para tanto. Entonces, ¿por qué digo que es Volvo? Vamos a entrar un momento en la tienda y os lo voy a enseñar. Vamos a entrar un momento en la tienda y así lo entenderéis. Vale, ¿por qué digo que será Volvo? Vale, casi solo tienen 3 máquinas, pala, pala y, bueno, 4, ¿vale? Estas 4. Es una marca que tiene máquinas. Caterpillar, camiones, estos 2. Y, bueno, tiene bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 1, 14. Sería lo que he dicho de Volvo. Tiene camiones. Caterpillar tiene camiones. ¿Qué otra marca del mundo de la excavación o de la construcción tiene camiones? Volvo. Komatsu no, Itachi tampoco. Otra marca que podría ser famosa, yo que sé, Doosan ya está. ¿Cuántas tiene Doosan? 3. Entonces, ¿qué marca sería la que podía entrar también aquí, que podía competir, por ejemplo, con esta, que es Caterpillar, que es la que tiene más máquinas en el juego? Para hacer un poco de competencia, Caterpillar. Volvo. Sería lo mismo, más o menos, creo que descontando estas, de lo que es el tema de asfaltar, yo creo que esto no va a salir. Sería una cuba, un camión con remolque, bueno, un camión así de cama plana sin volquete para llevar carga. Esto tampoco creo que esté. Lagarto sí, giratoria, moto, la retro duro mucho, pero ya pondrán otro camión, por ejemplo, una tractora, ¿vale? Una tractora de Caterpillar. Ya me entendéis. La próxima marca que va a aparecer en este juego, me juego lo que queráis, que es Volvo. Bueno, vamos a seguir por el trabajo. Lo he dicho, lo llevo yo diciendo desde que me enteré que iban a salir, que iba a venir otra marca aparte de JCB. Lo llevo diciendo desde el principio. Es Volvo, convencido, ¿eh? Ya verás, al final voy a. Ah, espérate, llenar la cara. Al final voy a quedar mal y será otra. Quizás una marca que no es reconocida para hacerse ver, pero bueno, yo estoy convencido que es Volvo. No sé, pero es la marca que yo creo que tiene más salida para tener tantas máquinas. Mira, digamos que es como un puñetazo acá. Cat tiene 14, pues Volvo tiene que tener 15. Vale, es, digamos que es para ponerse sobre la marca más famosa del mundo, que es Caterpillar. Y por lo que tengo entendido, saldrá a finales de verano. Pasado agosto, me parece. Espero que no sea así.
Luego tenía que salir allá, pero tiene que aprovechar, bueno, tiene que, digamos, darle salida a este pack que han hecho de JSB. Si ahora sacan el de Volvo, pues bueno, no, no pueden salir todos juntos, tienen que salir primero uno, unos meses después el otro y así. Incluso tengo la sensación de que esas máquinas aún no están hechas en el juego. Las deben estar haciendo, diseñando ahora. Dicen un tiempo determinado, pensando que en ese tiempo ya las tendrán hechas, diseñadas. Pero vete a saber, quizás hasta el año que viene no tendremos ese pack de 15 máquinas. Pensar que son 15 máquinas. Yo creo que serán 3 o 4 camiones, por ejemplo, un dumper, un par de tractoras. Hostia, no puedo más. Un par de tractoras. Es decir, dumper, dos tractoras, ya son 3. Un camión plataforma con grúa para ir a buscar materiales más grande que el que tenemos, que es el man, que además el man es boquete también. Pues no, uno plataforma sin boquete, pero largo, de unos 4 ejes, pero con más carga, más capacidad. Son 4, ¿no? Sí. Otro camión que podría ser, yo que sé, una tractora de 4 ejes, igual que el DAF. Son 5 camiones. Vale, lo dejamos aquí. Ahora, máquinas. Una giratoria de cadenas. Una pala cargadora. Ya son 7. Un rodillo. ¿Qué era la otra? Sí, una motoniveladora. Bueno, hacer números. Volvo. Es la única marca que en teoría podía tener tantas máquinas en este juego. Y me extraña muchísimo, lo digo en serio, que Volvo, pues bueno, no me extraña porque ya hace tiempo que el juego está en el mercado, se ve que es un juego que está gustando, o sea, no tiene el éxito que esperaba que tuviera, pero sí que, digamos, comienza a tener sus fans. Y me extraña, digo que me extraña porque Volvo no es una marca que suele dejar que su marca, es decir, la marca Volvo, pues haga en sitios como este, sobre todo si no es una cosa que, bueno, que quedes bien, ¿no? Que no sé cómo explicarlo, que Volvo no quiere comprometerse con cosas que no le puedan dar buena fama, ¿vale? Si van a salir en este juego es que confían que el juego va a quedar bien, que bueno, es que está quedando bien, el juego está bien, no voy a negarlo, me gusta, si no estaría jugando todo el día. Así que digamos que se han dejado llevar y han decidido pues arriesgarse y sacar su marca en un juego. ¿Por qué creéis que digo esto? Voy a pensarlo bien. Por ejemplo, en Farming no está la marca Volvo. No. Lo que vosotros veis son mods. Y no es del mismo. Bueno, sí que está Volvo, que han sacado un par de camiones en el Season Pass y en el... En este, ¿cómo se dice? Sí, sí que está, es verdad, no me acordaba que habían sacado un dumper pequeño de los años 50. No, coño, 50, los años 70, 80. Una pala cargadora también de esas viejas, otra más nueva. Y la pala esta para, sí que es verdad, sí que está en Farm. Hostia, en Farm también, entonces mirad. Es lo que están haciendo, hacerse ver con los juegos. Entonces, si está en Farming, también tiene que estar en esta forma. Ahora lo entiendo, vale. Vamos a... No, la voy a plegar. Pues lo más seguro que me harán sacar. Sí, me harán sacar la cuba. Sí, seguro. Paso. A ver. Paso, ¿no? Sí. La voy a guardar como hago siempre. Bueno, la voy a recoger, pero no la voy a sacar. La voy a dejar de lado para que no moleste cuando tenga que estar subiendo paneles. Vale, pues como he dicho, yo estoy convencido que será la marca Volvo la próxima.
convertido. Hostia, vamos a parar a Cuba. Esto me pone nervioso y los hormigones. Vale. Vale, vamos allá. Venga. Hostia, siempre voy por este lado y en este lado te hacen maniobras raras. Venga. A ver, ¿qué podemos poner aquí? Tenemos aquellas de allí, del camión. Sí, son las únicas que tenemos, que creo que son de esta fase, venga. Si son todas ventanas. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Vale, después habrá que ir a buscar. Es otros dos más uno que se ha quedado solo. Porque me equivoqué en el último vídeo. Hostia, no me fastidies. No llego. No llego. No llego. Tengo que mover el camión. ¿Podría la telescópica coger eso? No. No, no, no puede. Bueno, va. Voy a mover el camión, va. Si no, no voy a hacer nada. Joder, no puedo correr en estos sitios, ¿eh? Tengo que ir caminando. Vale. Cómo odio el giro ese de la cámara, en serio, ¿eh? No lo soporto, no puedo con ese giro de cámara. Adentro, venga, como siempre. Habrá visto esta marca de Volvo que este juego está quedando bien. Y habrán dicho, no nos queremos quedar atrás, también queremos tener máquinas en este juego. Si está Cartel Pillar, está yo que sé también, que está también Lieber, pues nosotros también. Y lo digo en serio, últimamente sí se están viendo más en juegos y en sitios así, pero no es una marca Volvo que le guste salir en cosas así. Habrán cambiado de jefes. Ah, claro, que son los chinos. Ahora son chinos, los jefes de Volvo. Ahora lo entiendo, vale. Son chinos los jefes de Volvo. Los dueños ahora compró una multinacional muy grande. Inversores. Inversores, ¿eh? Por eso la marca ya no es lo que era hace 20 años. Fiable, dura. Ahora. Muchas empresas tengo entendido que ya están cambiando ya de ser siempre de Volvo. Se están cambiando a Caterpillar o a Komatsu, incluso Hitachi. Siempre lo digo, no sé cuántas veces lo he dicho. Y como no cambien la filosofía que tienen ahora los de Volvo, llegará a un punto que nadie las querrá. Y son caras, ¿eh? No son baratitas estas marcas. Hay estas máquinas de Volvo. Un chaval que venía a buscar el material donde yo trabajaba, en la planta de compostaje, que llevaba tiempo trabajando en esa empresa, que por cierto se llama igual que yo, Eloy, mi tocayo, por decirlo de una manera, y vino con, siempre vino con un escáner viejo, y a él le tocó el nuevo, es decir, cada cierto tiempo a los choferes, la empresa, si se portaban bien y llevaban tiempo, les compraban una tractora nueva. Siempre esa marca, bueno, esa casa siempre había comprado Scania, ¿vale? Scania se considera que, bueno, la marca de camiones europeos, dicen que es Scania la mejor. Ahí no voy a discutirlo porque yo en camiones no es que entienda mucho. Pero él quiso un Volvo y al jefe le preguntaba si podía ser Volvo en vez de Scania. El jefe pues accedió, probó, vamos a probar a ver qué tal. El tío vino con el Volvo todo contento, aquel Volvo nuevo, con aquel morro tan chulo plateado. Y yo le dije, tío, ¿no te hubiese gustado más un Scania? Si no, es mejor la Volvo, esto no se estropea. Tres meses estuvo trabajando el camión y además dando problemas. Y un día viene con el mismo camión viejo que tenía antes,
que aún no se la habían quitado de encima. Y le pregunto, Eloy, ¿a dónde está tu Volvo? Y no me quiso contestar. No, no me contestó, pasó de mí, directamente pasó de mí. Pues sabe que yo la marca Volvo última, bueno, ahora no, antes sí, pero ahora no la quiero, no me gusta. Y se lo pregunto a un compañero, a otro que siempre venía, este siempre estaba allí. Se lo pregunto y me dice, calla, tío, calla, calla, que vaya desgracia de camión que se han ido a comprar, tío. Digo, porque tío, no sabe los problemas de electrónica que están teniendo con el Volvo. Es que dices, vaya. Yo, a ver, yo sabía que podía tener unos problemillas, ¿vale? Pero lo que me llegaron a contar, yo flipé. No, en serio, sí, tío. Es que ni 10 Scanias juntos van a tener los problemas que ha tenido este camión en tan poco tiempo. Y me quedé, digo, hostia, no jodas. El chaval ahí no me quiso contestar, es que no. Estaba como muy cabreado. Claro, de cierto modo la culpa era suya. Porque él quiso un Volvo, pero bueno. Toco la pala. A ver si puedo girar más, vale. Voy a tirar un poco más porque a la hora de girar seguro que voy a dar a la pala, a ver. Sí, veis, lo sabía. Sabía que le daba la máquina nueva, a la JCB. Este remolque, tío, es tan largo que no tiene ángulo de giro. Vamos a tener que volver y parar en la pensión con el camión, Sí. Vamos a coger los dos paquetes, que quedará uno. Son tres. Y cuando volvamos, nos paramos en la pensión a dormir. Este camión, tío, es tan largo que no gira, No pasa por las calles. Luces y pirulos. Pues, que ya con solo llevarlo vacío ya es un peligro. ¿Sabéis que me gusta más desde dentro? Voy más rápido. No hay tráfico ahora. Vale. Es de noche, va de coña, tío. Mierda, se me ha metido esto. Tío, que tengo preferencia. Lo dice la señal esa. Me ha visto venir. Yo me cuelo que este me hará ir lento. Sí, ya. Míralo. Al ritmo que me lleva. ¡Frena! Pero frena. Cuidado. A ver, vamos a mirarlo. No, pero no me ha faltado mucho, ¿no? Ya no se oyen las radios de los coches, ¿no? Yo no oigo la radio aquella que tan bestia que se oye de los coches. A mí me gustaba la musiquita de los coches. No hay nadie aquí, está en verde, va. Va, 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 va. Me da igual, no hay nadie. No me ha visto ni Dios. Ni el Tato me ha visto colándome. Y caminando de noche, haciendo un poquito de piernas. No sé ni la hora que es, tío. Voy a parar a la nave hoy. Sí, voy a parar a dormir en la nave. Tengo ahí un sofá cama. ¿Qué hora es? A ver si lo puedo ver. Las 10 de la noche, justas. Las 10 y algo. Mira, ya se va el mecánico. Me ha visto y yo me voy. Me voy, que va a venir, me va a pillar y ya no me voy a casa. ¿Cómo se lo sabe el mecánico? Ya va. Ahora estas horas se circula de coña, tío. No hay nadie, Vamos a quitar aquí. Menos mal que no hay coches aparcados o camiones ahí, porque si no, no sé si me daría para girar.
Vale, preparado. Vamos a mirar que no haya ninguno. No hay ninguno, no los he vendido. Los he devuelto, vale. No, no, no. Que ya me ha pasado una vez que me fui de vacío. Solo me llevé uno. De dos que podía, porque había un cajón que no lo devolví. Por eso tengo que hacer otro viaje más por uno. En vez de hacerlo de dos. ¿Qué pasa? Está cerrado, tío. ¿Está cerrado? Ah, no, me están esperando, vale. ¿Veis? Tres. Tres no me deja. Tengo que volver por uno cuando pueda habérmelo llevado. Pero claro, como no me di cuenta de que tenía una caja, un cajón, no lo devolví. Y me fui sin la carga completa. A ver, llevo las dos, ¿no? Sí, venga. Ahora lo voy a mirar siempre. Venga, vámonos. Si viene alguien. Mira la cámara, a ver si viene o no. Mira. Hostia, todavía sigue, incluso haciéndolo con el ratón, esto de la cámara, ¿eh? Porque he dado gas de golpe y estaba girando la cámara y se me ha parado la cámara. Es decir, ha dejado de funcionar la cámara. También le pasa con el ratón. Cosa rara, ¿eh? Vale, venga. Ya lo sé que es por aquí, pero me voy a la nave a dormir. Y a mi casa. Bueno, a mi casa. A la nave. Mi casa es otro sitio que es un chalet de puta madre, pero no lo voy a enseñar. No quiero que se me cuelen ladrones. Aquí tengo un sofá en el despacho que puedo dormir tranquilamente. Va. Venga, luces, luces. Que si no, se acaba la batería. Venga, a dormir. Ahora sí, ahora ya estamos preparados para ir al curro. Ay, equivocado, apretado que no era. Va, vámonos. Se da la vuelta. Voy a repostar, pero paso. Aún tiene. Las máquinas nuevas, ¿eh? Vamos a mirar desde fuera. Las Volvo. Todas menos la pala y la telescópica las tenemos aquí, ¿veis? Qué chulas, ¿eh? Están chulas, tío, están muy chulas. La JCB, que he dicho, qué mal que he dicho yo, boludo. Bueno, las nuevas JCB. Joder. Hostia, que me he equivocado de Kai. Dame un copón. Se nota que me acabo de despertar, ¿eh? Es la otra salida, ya iba bien. No sé por qué la... Ah, para ver las máquinas, vale. Ah, entiendo. Venga, va. Para allá, pirulos, eso sí, los pirulos hay que encenderlos, que llevamos una carga pesada. Bueno, pesada no, pero grande, eso sí. Ya. Hostia, todo el medio, tira para adelante, hombre, que van a venir los que vienen en dirección contraria. ¿Ves? Ahora. No paso. No paso, no paso. Tren. Decido, ¿qué es eso? Oye, qué lástima que ya no tengan musiquita a los coches, con lo chulo que era, tío. Yo no oigo más. A ver, estos de atrás y allá. No hay nada, no soy de motores, ¿no? Hay música, ¿no? No. Motor sí, pero música no, tío. Ah, me voy a meter dentro. Bueno, a ver si acabamos el hotel ya y nos vamos para Estados Unidos, a USA. En el momento que acabemos este hotel, nos vamos para USA, venga. Sabéis que siempre hago eso. Un trabajo especial en Europa, uno en USA. Y así hasta que acabemos los trabajos especiales. Queda ir a buscar otro paquete, solo uno, tío. Podría haber hecho un viaje menos si me hubiese dado cuenta, ¿eh?
Bien, que el sonido que me sobra es el pam, pam, ese ruido de hostia. A mí me sobra ese ruido, no me gusta. Bueno, hoy no hemos dormido en la pensión. Hemos dormido en nuestra nave, en el sofá. Un poquito de dolor de espalda, pero no pasa nada. ¿Veis? Pam, pam, pam. Como si el camión se estuviese desmontando, tío. Vamos a salir. Así nos vemos mejor. Venga, que vas muy rápido. Venga. A ver de qué color nos salen los bulbos. ¿No? Vamos a quitarle las cintas. Una. Y dos. Venga, vamos a la grúa. Después de haber dejado aquí en medio de la carretera. Si igual tengo que ir a buscar otro. Más alta la grúa, que pueda ver esta perspectiva que me va de coña un poco más. Vale, frío no van a pasar en este hotel, porque está, las paredes son chulas, bien buen grueso de poliuretano, Vale. No sé si hay otra planta, quizás las que falten sea este y el otro no, el otro sea otra planta, un ático o algo. Ahora leches, lo que pasa es que no lo cojo. Vale, este va al lado, este sí, este va al lado donde hemos puesto el otro. Vale. Este va aquí. Ah, igual, venga. Voy a hacerlo un poquito más profesional, pero no pasa nada. Ay, trabajo. Nunca se acaba, ¿eh? Trabajo. Nunca se acaba el trabajo, ¿eh? ¿Cuál la cojo? ¿Qué pasa? Ah, tengo que bajar más, vale. Esto es una pared con ventana. Vale, ¿a dónde va esta pared con ventana? Va ahí detrás, me parece. A ver. Vale, hay que girarla. Vamos para allá. Tío, quizás cuando acabe de meter estos, de colocar, vaya a subir un ratito a ver cómo es la planta esta, ¿eh? Bueno, ya sabéis que ya la dejo de cámara. No creo que se interese mucho, pero es que a mí me gusta entrar en las obras, mirar cómo son, los detalles. También lo hacía en el 15 a veces, no siempre, pero a veces. Una obra pequeña no solía hacerlo, pero si era grande. Con el parking o bloque de oficinas y cosas así, sí que lo hacía. Vale, tenemos que vaciar el otro. Entonces, no sé.
Hay uno que no creo que sea de aquí, esta planta, ¿eh? O si no sé. Vale. Sí, sí, es de esta planta que falta. Ya lo otro me parece que... No sé si habla otra planta, son dos plantas, ¿no? Planta baja, una y dos, tres plantas. Tres plantas de hotel. Ahora va de lujo la grúa, en serio, ¿eh? Hostia, qué rabia me ha hecho todo este tiempo, con la mierda la cámara, los problemas que me ha dado, en serio. Esto tiene que ir aquí, vale. Vale, va aquí. Esta me parece que va a quedar de este lado. Si veis, creo que va aquí esta. Vale. Sí, el que queda allí es de aquí también, sí. Son los pequeños, vale. Estos son grandes, ventanales grandes que van ahí detrás, y el que queda son pequeños. Son paredes pequeñas. Queda chula, ¿eh? La JCB esa, la telescópica ahí. No sé si hiciera falta para algo. La otra bandada, venga. Venga. Si nos da tiempo de rellenar. Rellenar de hormigón. O ya directamente vamos a buscar el que queda y lo dejamos. Si me da tiempo, veo que el vídeo sería cortito. Si no, no lo lleno. Lo llenamos de hormigón. Y si no, lo dejaremos. Vale, ahora sí, venga. Vamos a buscar los que quedan. Tanto camión para un solo bulto. Mira, los voy a devolver allí. Es lo que tendría que hacer. Pero como ya me pasó una vez que no los devolví, me fui a buscar. Pero esta vez, si está, no me dejará. No pasará nada porque como están las cajas vacías no me va a dejar llenarlo. Además es uno, vale. La vez que me he equivocado, que me he venido solo con uno y una caja vacía, ha sido porque solo había una caja, la que faltaba la descargué y creo que la devolví manualmente. Bueno, la devolví aquí en la obra. No, farolilla. Ay, vale, ha pasado. Es que hace, no sé. ¿Veis? Yo estoy girando y la cámara se va centrando sola. Y es una de las cosas que no me gusta, tío. Yo quiero dominar la cámara. Dejarme que la cámara la domine yo, como en el farming. Que del farming no te gira la cámara. Eres tú quien la gira. No entiendo porque este juego tiene que dominar la cámara.
No sé si se puede desactivar. Lo voy a mirar, porque es que me da mucho por saco que la cámara se mueva. Es que no me va nada bien desde fuera, ¿eh? Yo soy más de interiores. Esta bajada hay que tener cuidado porque hay un bache que se te va a la dirección. Aquí, ¿veis? Se te queda el coche sin dirección o el camión o lo que sea y pegas un bote. Es decir, saltas, como no tienes dirección, te vas de recto. Te metes en. No sé si hay una casa o yo que sé. O es este. Este es el bote. Aquí salí corriendo. Sí, es este. Mira, pero yo no. Este bote vine a saco, aquí es plano y aquí hacia bajada. Y creo que fue el camión, el dumper. Y me hizo boom. Y yo estaba girando y el camión se me fue perfecto para la acera. ¿Cómo me meto en el parque ese? Un deportivo y me hace ir a este ritmo, tío. Para meterme, es que si no, no veo bien los semáforos. Puede ser también un pequeño, vale, pero es que es tan largo y pensaba que se iba a colar el semáforo. Si es el dumper, sí, porque es chiquitito y la cámara se acerca más, pero este es un poco más chungo. Tienes que ver todo el culo y me gusta más dentro. No voy a arrancar los semáforos, me los voy a comer. Ah, hombre. Creo que voy a activar las multas ya. Las quité porque no tenía pasta, no quería pagar multas, pero ahora ya voy a hacerlo, voy a ver cuántas multas me ponen. Va. Ajustes, juego, fracciones y a ver cuántas me ponen. Venga. A ver, tengo más pasta para pagar. ¿A qué contribuir? Sobre todo con la póliza, ¿no? Con las multas. Si fuese otro cantar, mira, aún, pero con multas de tráfico, yo creo que a nadie creo que le guste pagar eso. Hacienda, mira, aún, porque sabes que el dinero que tú tienes que dar de Hacienda, pues, o que te devuelven, si te devuelven de lujo, pero si tienes que pagar, ese dinero sabes que va a es que me gira leches. Va, hostia. Mira, ya me han puesto la primera. Me salta el semáforo. Me lo salta, a ver si me pone multa por correr. Me han puesto una multa, pero si el semáforo estaba en verde. Ay, la madre que me parió. No sabía, es que no iba a durar nada. Creo que es imposible en este juego. Jugar hacer un vídeo entero sin que te pongan una sola multa, ya veréis, ¿eh? Ya lo veréis. La primera, y solo habiendo activado las multas, las infracciones. La primera, ¿eh? En el momento que las activa. Pero yo juraría que está en verde, ¿eh? Cuando he pasado. Vale. Venga, vamos a buscar las otras. La otra. Solo queda una. Va, venga. Hostia, no he mirado lo de los cascos. A ver, voy a entrar un momento. Hostia, no lo he mirado, a ver.
No, pero ¿cómo se hace para cambiarlos? ¿Cómo se hacía? Para cambiar de cascos y... ¿Menú? Hostia, no sé. ¿La nave? ¿Puedes cambiar una vez has hecho tu perfil de chorradas de esas, de casco y gafas y cosas así? ¿Sí, modificar tu vestimenta? ¿Se podrá hacer? Es que no lo sé. Creo que son 100 euros por semáforo que te saltas. Creo, ¿eh? Claro, es que me ponían tantas multas cuando empecé que dije, mira, toma por saco, cuando tenga pasta las vuelvo a activar. Me he acordado ahora y digo, venga, va, vamos a probarlo. A ver cuánto dinero me sacan en un viaje. Narices, venga, tío, que me van a poner multa si no paso detrás de ti. Va. Venga, ya verás. Joder, qué cabrón, tío. En serio, Parece que lo haya hecho expresamente. Solo se pueden dar bandazos. Qué justito la ha ido, Dios. ¿Por qué frena así en tontolaba? Joder. A ver cuánto me queda de él. Lo ha ido justo, Lo ha ido justo. Venga. Que me frena. Venga. Vete para allá, anda. Que si eso, vete. Cogido manía, cabrón. Otro verde, joder. Pues si no se veían coches verdes, de golpe han aparecido todos verdes. No sé, ahora son todos verdes. Yo creo que no había visto ninguno de este color todavía. Creo que ha sido a poner el DLC este del Season Pass. Ahora han cambiado algo del juego. Venga, tío. Eso es lo que tendría que hacer yo. Caminar por una cuesta sin cada día. Hacer mis 10.000 pasos, que es lo que tenía que hacer. Y no hago ni 3.000, joder. Ay, así no estoy. No sé si lo podéis ver. Me está saliendo un barrigón ya, que buena vida, Venga, que vas muy rápido tú. Esto no es el deportivo. Hemos llegado a la obra. Colocamos estos paneles y si nos da tiempo preparamos los palets de material. A ver, un poco más. Ahí va. Lo toco, ¿no? No, he quedado lejos de la pata. Vamos a desbloquear. Vale, y ahora colocarlos, venga. Va. Creo que son todos pequeños, aunque se vean todos pegados. Estos de ahí, estos tres, aunque se vean que parecen que sean uno entero, son dos, porque lo marca, Pero incluso ahora, a ver, yo sé que son dos porque es lo que falta.
¿Veis? Son todos pequeños los que faltan. Joder, qué bestia voy hoy. Tranquila. No te esveres. Vamos a colocarla. Venga. Empezar por esta punta de aquí. Si podemos. ¿No? Vale. Pero porque se ha movido justo al llegar, si yo iba recto. No he entendido muy bien qué ha pasado ahí. Que no sé qué ha pasado, se me ha ido para la derecha. Esta es una ventana, entonces. No tengo una buena perspectiva, ¿eh? Así es como me gusta a mí. Puedo ver este ángulo también, ¿veis? Sin ser el mejor. Pero es que se me gira sola. Se me pone como le da la real gana en la cámara. Por eso te digo que me gustaría dejar la cámara estática y que fuera yo quien la coloca en su sitio. No el juego. No me gusta que el juego mueva la cámara. No, es una cosa que nunca me ha gustado. No, esto es una pared. Entonces, tengo que estar aquí detrás. Bueno, va, si no quieres entrar, te dejo ahí. Va, dos más, colocamos el material, habrá que sacar el camión, porque ahí va el material, y la cuba ya la sacaré mañana, porque no hace falta sacarla. Voy a dejar el material, hay que sacarla para cuando se hacen las soleras, las planchas estas de fabricado de hormigón. Si ahora dejo los palets ahí, y ya. No, más seguro que lo haremos mañana, eso. Bueno, pues sí, mañana, porque ya no voy a grabar más hoy. No. Ahora. ¡Ay! Pensaba que lo cogía ahí. Pensaba que iba a marcar. Ahora sí, venga. El último. Y habrá que sacar. Es que ahora lo estaba pensando. Lo podía haber dejado afuera este camión. Y ahora no tengo que salir de la grúa, joder. Pensar mejor las cosas. Y... Ahora, va. Venga. Ah, no, pilares. Vale. Sí, es verdad. Y la caja, voy a poner la caja, el cajón del ascensor. Había que poner más paneles, pero eso ya lo pone otro. Los interiores.
También estaría bien, hacerlo todo. O sea, no me importaría, en serio, No me importaría. Si hubiese la opción de hacerlo todo, es decir, ahora salen esos también, colocarlos. Yo lo hago. Si igual, si acabo esta misión, voy a hacer otra y es lo mismo. Jugar a este juego, ¿qué más da? Si es el mismo hotel. Si me explico. Ahora cuando acabe este hotel haré otra misión en este juego, por ejemplo, ¿no? Ahí. Vale. Pues podría seguir con esta visión, completándola toda, es decir, metiendo los paneles de interiores. Madre mía, ahí se queda. La otra cordillera. Pero lo que sí que voy a hacer es sacar el cordillera. Vale. Va. Ahora pudiera dejar estática la puñetera cámara, ¿eh? Tengo que mirarlo si se puede hacer. Esto ya lo devuelvo ahora. Y así no tengo problemas. Vale. Voy a sacar el camión. Que después habrá que poner los paneles ahí. No creo que pueda así, ¿no? A ver. Es que no veo. No veo lo que tengo en el otro lado. ¿Veis? Ahí va mal. Tienes que girar más, ¿eh? Tienes que girar más. Gira más, gira. Pues estoy dando a tope, hostia. Ahora giras demasiado. Para el árbol, venga. Ahí, empújate al árbol, va. Vale, ahora sí. Venga, voy a parar los pirulos. Dejamos que se centre la cámara. Y nos vamos a... Está activado. A ver cuánto hormigón tiene este. Lo voy a rellenar. Se me tengo que bajar. Vale. Vamos a llenar los pilares. Y si se hace de noche nos vamos a dormir. Y lo dejaremos por aquí. Ay, siempre me pasa lo mismo, siempre me voy a la grúa. Joder. Sí, vamos a llenar los pilares y lo dejamos. Cada vez que me iba la cámara, porque ahora va giro, tío. Sé que rabia me ha hecho esto de tener que quitar la cámara porque era lo que estaba dando problemas. Qué rabia me ha hecho, en serio. A lo bien que iba en el joystick. Ahí va. Vale, bueno, vamos por este primero. Ahora, vale, si llego estirado, creo que sí. Vale, llego, he pasado y todo. Vale. Ahora no entré.
Ah, ya está yendo, vale. Estaba mirando el tanto por ciento, veía que no entraba, pensaba que estaba mal colocada y es que ya estaba llena. Este sí que no entra. Ahora sí, ¿no? Sí. Venga, el último sube. No me deja subir. Entonces está arriba del todo. Entonces tengo que hacerlo así. Estirando este. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Recogiendo este, sí. No me va a llegar. ¿En serio? Pues recogiéndolo ahora, puedo estirar el pequeño. No, no. No, no, tengo que hacerlo así. Joder, me voy a tener que moverlo todo por un pilar, tío. ¿En serio? No, no. Tenía que haber traído el cubilote. No me entra, no, no, no me entra. No, tengo que mover la cuba. Ahí la bomba por narices. Estoy demasiado cerca. Joder, ¿en serio? ¿Por un puto pilar? Igual si toca la cuba que le den. Tengo que separarla. Entonces lo que voy a hacer es mover solo esto. Hacer así. No espera más. Quiero sacarla afuera y meterla de lado, si me explico. Si solo tengo que mover. Hostia, tengo la valla esa ahí. Me cago en. Me cago en. Ese sin llego. Era poco lo que me faltaba. Es que se repite esta canción, yo no la tengo repetida. Creo que el lote está abierto, ¿no? Sí, vale. Ahí, creo que ya está. ¿Está entrando? Vale. Vamos a abrir patas a ver qué pasa. Creo que incluso con lo que tiene en la bomba, yo creo que ya puedo llenarlo, así que. Una mierda de nada, ¿eh? Tengo que moverla por una mierda de nada, tío. Vale. Vale, ahora sí. Venga. Esta ya la dejo aquí. Pero sí que lo que voy a hacer es lo que hago siempre, plegarla para que no moleste. Bueno, ponerla. Recogerla un poco, así torcida. La cuba sí que la voy a quitar ya. Te molesta cuando salgan los paneles. Vale. Voy a ponerlos y cuando me vaya a dormir quito la cuba, venga. Estoy muy arriba, ¿no? Yo no he dejado de estar.
¿Cómo no te...? Ah, vale, porque está el gancho muy arriba, vale. Está haciendo tarde ya, es muy tarde, tenemos que ir a dormir. Es decir, colocamos esto, los dos de madera, y lo dejamos por hoy. Los dos de listones esos, vigas de madera. Y ya mañana saco incluso la voy a dejar. Voy a dejar la cuba, no la voy a tocar. Así que... cada vez es más alto este bloque. Bueno, este hotel. Un montón de habitaciones. Hasta tienen cuarto de baño, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Buen hotel. No, claro, lógico. Si no sería un motel. Con baño compartido. Una pensión. Los hoteles tienen baño propio. Cada habitación. Bueno, hay hoteles que no. Y los moteles, dependiendo de las estrellas que tenga, bueno, las estrellas o calificación o lo que sea, tienen algunas que sí y otras que no. Y esa es una habitación grande, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Tengo que subir a verlos. Tenemos que ir a ver las habitaciones, a ver la distribución, tanto de las plantas de abajo como esta. Da golpes, tío. Y la cámara la he sacado, ¿eh? Y la cámara la he sacado y sigue dando golpes, aunque ahora va perfecto la grúa, ¿eh? Con el defecto de los golpes, pero va bien. El problema era la cámara. El problema era la cámara. Madre que la parió, de verdad, ¿eh? Llevaba meses, tío, muy cabreado, pensando qué pasa con el juego, porque cada día me pasa algo diferente. Y era la cámara. Tenía la cruceta. Ahora, por ejemplo, podía girar la cámara para un lado o para otro, pero como no está activada, casi no me funciona nada. Solo tienen que mirar los del juego, ¿eh? Los programadores del juego tienen que mirar ese efecto que tiene. ¿Veis? Y esto a golpes, tío. No sé por qué da golpes la grúa. Sería más rápido pasar por fuera. Me tendría que levantar ahora que pienso. Voy a probarlo. Es que por fuera creo que tengo que dar más vuelta. Pero vamos a probarlo. Creo que tengo que dar más vuelta, me parece, ¿no? Creo que quedan solo estos dos, los de vigas de madera, y cogemos el coche y nos vamos a dormir ya, tío. Se está haciendo tarde, ¿eh? Después las tejas que tenemos ahí en el remolque y afuera. Si hubiera activado la velocidad de la grúa sería más rápida, pero es que es incontrolable. Además, una grúa no es tan rápida. Es así. Incluso creo que esta incluso la veo rápida. Las de verdad no van tan rápido. ¿Qué hora es? ¿Eh? Hostia, a las 3. 3 de la madrugada, tío.
está haciendo tarde, no voy a dormir hoy, ¿eh? No, no, esto no puede ser, ¿eh? En 3 horas tengo que estar despierto. Uy, malo. Me va a amanecer, ya veréis. Me va a joder. Mierda, boca mía. Amanecer. En catalán es diferente, claro. Estoy acostumbrado a decirlo en catalán. No lo voy a decir. Las vivas ahora. Esto sí que lo voy a dejar por el otro lado. Tengo que ir al centro. Centro de. Y los. Los de esto de encofrado, ¿dónde van? Aún me quedan ahí 3 palos de encofrado, ¿eh? Está bien levantada, sí, vale. La salida. Zonas 4, ¿eh? Ay, señor, ni 2 horas voy a dormir hoy. Vale. Hostia, la Cuba. Ah, la Cuba sí, vale. Venga, lo dejo por hoy. Vamos a irnos a la pensión, a ver si podemos dormir algo. Ni saco la Cuba, ya lo haré. Ahora toca ir a dormir tú. Tira la pensión, va. Hostia, pues estaba naciendo. Joder, no voy a poder dormir ni una hora. A ver. Vale, lo dejo aquí. Ya son las 6 de la mañana, 6 y 3 ya. Pues eso, lo dejo aquí. Ya seguimos mañana, hoy ya es tarde. Hostia, muy tarde en la vida real. Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós.